tenemos que abordar este caso, lastimosamente, de violencia extrema. Ayer, en horas de la madrugada, ocurrió este hecho en una discoteca ubicada sobre la avenida España, La Salida específicamente. Tomábamos conocimiento de esto, de que un hombre de 25 años había sido atacado por aproximadamente 3 hombres a la salida de este local nocturno. Este joven finalmente, bueno, quedó hospitalizado y hoy, bueno, está internado en delicado estado. Y bueno, queremos conversar con el padre. Estamos con Francisco Méndez, él es el papá de este joven, para actualizar un poquitito también la situación de tu hijo, don Francisco. Primeramente, bueno, comentanos cómo ocurrieron los hechos. Tu hijo estaba saliendo de este local el día de ayer. Y sí, él salía a las 5 de la mañana de la discoteca, ¿verdad? Y él estaba solo, pero se apuró para llegar a su camioneta porque estacionó lejos, ¿verdad? Para ir a buscar a otro compañero que estaba hacia la discoteca. Entonces él corrió, tomó un trote y ahí en la altura sobre la avenida España, ahí pasando un poco el casino, lo que le emboscaron a él. Le emboscaron y le actuaron de una violencia extrema. O sea que en el video que yo conseguí en la propietaria de la casa, yo se ve perfectamente cómo ellos alevosamente, despiadamente le agreden a mi hijo. Y más allá de eso, ahora la indignación después de un día que ya le he visto a mi hijo que prácticamente sin dormir estuvo ahí toda la noche sufriendo, ¿verdad? Ahora está en observaciones, está haciendo estudios. Y todo eso ya te indigna, o sea que ya yo al llegar ayer a las 5:20 de la mañana junto a él, estaban todos detenidos los responsables. O sea que la policía le detuvo, yo no me quejo, de la policía inmediatamente acudió al lugar, le tomaron, porque la gente, como si nada, ellos hicieron la agresión y se quedaron en el estacionamiento del casino. O sea que ellos empezaban a hacer su informe ahí entre ellos y le sacaron todas las cosas, las pertenencias de mi hijo. Y luego le devolvieron todo porque saben que llegó la policía, por eso mi hijo prácticamente no perdió nada material, pero se quedó tendido en el piso todo con su camisa destrozada, lleno de sangre, su pantalón al caer se rompió todo también en el asfalto, todo, o sea que digamos que él estaba muy lesionado. ¿Qué le argumentaron? ¿Por qué fue la agresión? Y bueno, yo le reclamé a los policías, le dije que porque ellos no se le detuvieron, pero ellos me atajaron y me dijeron que no, que me tranquilice, que ya está todo, que ya están todos los datos, ya tienen todas las personas, tenemos. Y ellos le identificaban a las personas, pero mi hijo dice que cuando él venía corriendo de la discoteca escuchó un grito de una mujer, que y detrás ya vinieron las personas que le atacaban a él. O sea que evidente que había algo, o sea que o hacen esto siempre por personas que indefensa, o hacen un santo y seña para robarle la pertenencia a alguien, ¿verdad? Pero él escuchó un grito. ¿Qué lesiones tiene tu hijo ahora? ¿Ya sabes cuál va a ser el tratamiento? Sí, ahora anoche le vio el cirujano, le dijo que se salvó, porque si él perdía el conocimiento, ahí mismo él, los golpes internos le podían destrozar su órgano, porque él se, por la dureza del cuerpo, él permitió que, o sea, que no permitió que le haga daño interno, o sea, que no tiene daño interno. La tomografía también no salió fisura de cráneo, pero su ojo está muy hinchado. En la noche no veía nada. Él estuvo sin dormir, ahora el oftalmólogo está por venir. Es grave, o sea, que él está grave. No, va a tener una recuperación muy rápida. El cirujano mínimo le dio 15 días de recuperación, si evoluciona bien, ¿verdad? Y si no, vamos a tener que ir viendo, pero eso es lo que ya te indigna, porque imagínate que los responsables fueron liberados, a las 2 horas fueron liberados y nosotros vamos a tener que movernos ahora para ver, ejecutar porque tiene que pagar eso, o sea que la culpa de lo que hicieron tiene que pagar las personas responsables que actuaron despiadamente con violencia. Señor Francisco, muchísimas gracias y muchísima fuerza también. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Don Francisco. Francisco Méndez, el papá entonces de este joven que fue brutalmente agredido a la salida de un local nocturno ubicado sobre España y Sacramento, aquí en la ciudad de Asunción. El panorama de este joven, bueno, es bastante delicado en lo que es las lesiones en el rostro, 15 días de reposo, y evidentemente que el Ministerio Público tiene también que hacer su trabajo, Juan Carlos, Patricia, porque hay las pruebas suficientes, la policía ya identificó a estos agresores y evidentemente tienen que ser procesados, tienen que seguir el debido proceso, porque hay un joven que terminó con serias lesiones tras este brutal ataque que, bueno, observamos también en imágenes en este momento.